por una justicia oportuna y transparente. Consejo de la Judicatura informa. Los vocales del Consejo de la Judicatura y el director general, Mauricio Jaramillo, realizaron un recorrido de la obra en el edificio Vicar en la ciudad de Guayaquil, ubicado en las calles Turcán y Luque. En este edificio funcionarán los juzgados de la familia, mujer, niñez, adolescencia y contravenciones. Vicar tiene 3.400 metros cuadrados de construcción, donde habrá despachos para 11 jueces y oficinas para cerca de 60 personas que desempeñarán labores administrativas y logísticas. Este edificio, ustedes los guayaquileños reconocen lo que era y ya están viendo lo que se ha convertido. Este va a ser un ícono. Esperamos, ustedes han evidenciado, mes y medio antes de la culminación del plazo, el edificio está prácticamente listo. Esa es la presión que ponemos nosotros a los contratistas y ellos, menos mal, entienden que esto también es lo que el pueblo quiere, un cambio rápido, dinámico, profundo de la justicia. En esta misma jornada, la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Joana Pesantes, acompañó el recorrido en el edificio Vicar. Quiero felicitar al Consejo de la Judicatura, es una de aquellas muestras del trabajo que vienen realizando con gran esfuerzo, con gran sacrificio, pero yo creo que esto es todo lo que los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas nos merecemos. Conjuntamente, las autoridades se trasladaron a la construcción de los futuros centros de reclusión y visitaron un terreno donde funcionarán los juzgados penales. De esta manera, el Consejo de la Judicatura cumple con sus ejes estratégicos, como infraestructura civil y la cooperación interinstitucional, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.